Bien, dejemos las cosas claras. Existe un personaje que tuvo más reruns en su tiempo que los propios arcontes, y que no habría razón lógica para que regresara, y aún así en su momento tuvo su rerun. Fue Tartaglia en la versión 2.3 junto con Hutao. En este canal ya les trajo un video de casi todos los personajes próximos a llegar. Tengo de Hutao, Shogun Raiden, Venti, entre otros. Te invito a revisar el canal. Pero de Tartaglia no he hablado recientemente. Más allá del rumor de que vendría en la 3.0, el cual fue desechado al confirmar el recorte de las próximas versiones. Pero entonces, volviendo con Tartaglia, él tiene más de 300 días desde su último rerun, así que no te sorprenda que inesperadamente venga en la 3.1, 3.2 o 3.3, aunque nada tenga que ver con esas versiones. Él es uno de los personajes que perfectamente en cualquier versión a la que JoyoVerso se le ocurra puede regresar. Se estima que Venti venga en la 3.1, Nahida en la 3.2 y Shogun Raiden en la 3.3, y Tartaglia en cualquiera de estas versiones. Así que te invito a estar al pendiente del canal, ya que pronto sabremos más de las siguientes actualizaciones, con lo que podríamos deducir qué personajes podrían llegar en un futuro. Esto gracias a las Alas del Abismo. ¿Qué piensas de todo esto? ¿Cuándo crees que regresará Tartaglia a Genshin Impact? ¿Te gusta la idea de que Tartaglia regrese pronto? Déjame tu opinión abajo en los comentarios.